dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough. Tu destino está acá en Termas de Riondo, sin ninguna duda, abriendo el lanzamiento de la temporada 2014. Bienvenido a Tu Destino, mi estimado. Bienvenido, muchas gracias por estar en Termas de Riondo y un afectuoso saludo para todos los hermanos de Tucumán. Bueno, hoy lanzamos la temporada 2014 y pese a la lluvia, bueno, siempre es un buen motivo para el encuentro Termas, así que siempre los invitamos. Trabajo le dejó a su señora, ¿no? Sí, pero lo está llevando bien. Sí, no, está bien. Lo está llevando bien. MotoGP, todas las cosas, digamos, los hoteles de 5 estrellas que están viniendo. Esto estamos es un muy movimiento contentos. Turístico, digamos, que se está muy bien posicionando, digamos, acá en Termas. Sí, nosotros creemos que el sector privado está invirtiendo, estamos muy contentos. Creo que no solamente porque siempre le decimos a todo el empresariado turístico, que es una gran industria generadora de trabajo, que no solamente para brindar una mejor calidad, sino porque es una buena inversión, que lo hagan. Es importante esta inversión y cuidar al turista, que es lo que nosotros tratamos siempre. Y por supuesto, desde este trabajo que genera el turismo, poder desarrollar muchas cosas que tienen que ver con lo nuestro. Así que cuando desde el interior del país podemos mostrar lo que podemos hacer, nos sentimos muy orgullosos de eso y nosotros creemos que Termas de Riondo puede ir generándose como una alternativa internacional y estamos trabajando para eso. Y bueno, por supuesto, muy contentos de avanzar un año más en una temporada que desde lo que ha venido ya en estos fines de semana largo ha sido récord de turistas. Gracias a Tu Destino y bueno, un abrazo para todo Tucumán. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Al público que ha venido con esta lluvia, muchas gracias. Esto es devoción, esto es cariño, esto es amor. Muchas gracias, Termas de Riondo. Señora Gobernadora, somos un medio de Tucumán. Bienvenido a Tu Destino. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para la temporada? Ya estamos en el lanzamiento 2014, una nueva edición, digamos, sí, de Termas. Sí, acabamos de lanzar la temporada turística 2014. Bien. ¿Cómo está Termas? Sinceramente, nosotros los tucumanos admiramos, digamos, el progreso turístico que están teniendo. Está hermosa. Tenemos miles de obras, digamos, nuevas de infraestructura y muchas otras por comenzar a realizarse. Totalmente. Sí. Hoteles o el MotoGP. Hoteles. Tenemos autódromo, tenemos aeropuerto internacional, tenemos un museo del automóvil hermoso, tenemos la Isla Tarainti, una próxima cancha de golf internacional y muchísimas obras más que están en marcha y otras por iniciarse, como la autovía Tucumán Termas, justamente. Muchísimas gracias. Roberto, estamos terminando acá Tu Destino, mirá. Tu Destino, mirá. Mirá lo que son las cosas, 100 kilómetros y siempre te acompañamos, digamos, porque sabemos si está Roberto Pérez Nazar, está asegurado. Termas de Riondo, lluvia y un gran evento. Primero el acto protocolar de lanzamiento de la temporada 2014 para Termas de Riondo y bueno, después obviamente un gran desfile con grandes colecciones de Santiago del Estero y de Tucumán. De Tucumán obviamente el gran diseñador Jorge Nieva. Y cerrando este gran desfile, nada menos que Laurencio Adot, con una colección increíble. Realmente un espectáculo impresionante, como nos tenés acostumbrado, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Tu Destino es el lanzamiento de Termas de Riondo 2014. Temporada 2014, sí, así es. Somos un programa Tu Destino, un programa de Tucumán, un programa turístico.
Estás como contento, enardecido, ¿eh? Escuchame, con la adrenalina que le ponés, mirá, tapame que tengo frío. Vení, papá. A ver, vení. Vení, papá, sacar una foto. Sí, no hay problema, vení, vení, papá. Que vení, querido. Decir, que yo te decía, papito, dale. Dale. Ahí está, sacá. Bienvenido a Terme de Río Hondo, o sea, realmente sos un showman. Muchas gracias. Yo cuando sea grande quiero ser igual como vos. No seas atrevido, ¿eh? No seas... Feliz de estar aquí en Terme de Río Hondo, Santiago del Estero, le ha pasado genial, un desfile divino, la gente se quedó, apoyó, aplaudió y se divirtió, que es lo importante. Bien, nosotros somos un programa de turismo de Tucumán. De Tucumán. ¿Visitaste ya Tucumán? ¿Ya sí, tengo amigos tucumanos en Tucson, ¿cómo que no? Claro que sí. Ah, escúchame, entonces, Tafí del Valle, todo, Cafayate, toda Maicha del Valle. Estuve con Abel Pintos allí, sí, grabando su último CD hace 2 años en las ruinas de Quilmes. Sí, sí, sí. Me encanta Tucumán, disfruto mucho y de las empanadas tucumanas que me vuelven loco, ni te digo. Bueno, ¿cuándo va a ser la próxima vez que vaya a Tucumán? Ya estás en Terma, pero bueno, ahora vamos a visitar Terma, vamos a ir al casino, sí, vamos a hacer una par de diversiones. ¿Cuándo voy a Tucumán? Sí. Creo que voy para el próximo desfile, me han convocado, así que estaré allí. Bien, perfecto. Nosotros cuando vayas nosotros tu destino, nos comprometemos a tu destino. Nos comprometemos a que visitemos toda esta parte turística que tenemos en nuestra provincia. Te vas a llevar a comer empanada tucumana. Totalmente, locro, tamales, o sea, todo lo que vos quieras. Mirá, me parece que está medio delgado a la comparación no, mía. No, pero no sabes cómo muerdo. ¿No? Chao. Bienvenida a tu destino acá en medio del agua. Bueno, dicen que la lluvia es bendición. Totalmente, totalmente. ¿Verdad? Sea así, señores. Sí, sí. Bueno, perfecto. Tucumana. Ay, mira lo que es. Un aplauso para la señorita que nos dio. Ahí está, muy bien. Somos un programa de Tucumán y sos tucumana, pero nos representás en todos lados. Sí. Comentame un poquito más sobre el tema de las pasarelas acá, haciendo la apertura de Termas 2014. Bueno, para mí es muy especial porque yo venía desde muy chiquita con mis abuelos. Sí, entonces, lo tenemos cerca. Sí, sí, para mí siempre fue muy especial. Me encanta, veo un crecimiento espectacular. De hecho, lo comenté que estuve en México y en Miami y me comentaron de las termas. Así que para mí fue un orgullo y un honor ser del norte, ¿no? Sí. No, imagínate, ya Termas ya dejó de ser, digamos, un lugar de paso. Ya Termas es un destino turístico total, por excelencia ya. Total, así que me encanta, como decía la gobernadora, cuidemos al turista porque hay que trabajar, hay que ganar platita y pasarla lindo. Y sobre todas las cosas, ya que lo tenemos tan cerca a Tucumán, tiene grandes eventos y bueno, estamos bueno, a 100 kilómetros. Hablando de grandes eventos, de ahí va, ahí te hago delante de la cámara, mi amor, mi vida, ahí va, con la valija de Laurencio Dott, el capo. Te cuento una cosa, hacemos un evento para el Banco de Alimentos de Tucumán en septiembre, así que nos vamos a estar viendo, pues yo soy la embajadora del Banco de Alimentos. Es más, estuvimos ahí en el Hotel Quinto junto con la otra vez. ¡Ah, lindo! Bueno, es impresionante cómo llueve afuera. Tremendo, pero... tremendo, pero bueno. Estamos con Arrancabana. Es así, estamos comenzando esta nota. Tu destino, Terma de Río Hondo y el lanzamiento 2014 en Terma de Río Hondo. Bienvenido a tu destino, programa Tucumán. Mi destino, tu destino, sí, sí, qué lindo, sí, sí. Muy lindo Termas, Tucumán, Santiago, todo. La verdad que es un placer ser invitado por la gente de acá. La segunda o tercera vez que vengo yo a Termas. Había venido hace 2 años, creo, con la niña Loli a la elección de la reina acá. Sí, es así. Sí, estuvo muy lindo. Pasa que el clima ayuda ahí, ¿viste? Claro. Había más gente. Pero no, la verdad es que el clima bárbaro, la gente bárbara. Es muy lindo, la verdad es muy lindo. Es un placer venir. Imagínate, con todas las inclemencias del tiempo, la gente estuvo. Es más, brindaron un show de Laurencio Dott y toda la agencia, digamos, de New Faith hicieron realmente un evento espectacular. Bueno. Y bueno, y realmente te felicito, digamos, la pasada, la entrega que tenés, digamos, con la gente. Y es muy bueno. Gracias, sí, hay que ponerle onda porque aparte uno tiene que ser agradecido de lo que hace, de la gente, el cariño que te brinda todo el tiempo, te debe devolverlo de alguna manera y la mejor manera es arriba de la pasarela con una sonrisa, para abajo con un beso, un saludo, nada, uno hace lo que puede. Beso a toda la gente de tu destino, toda la gente de San Miguel de Tucumán. Beso gigante.